Muy buenos días, tengan todos ustedes en este tercer día de la Semana de la Música. Bienvenidos todos. Es un gusto para nosotros hoy presentar al doctor Raúl Capistrán, quien nos impartirá una conferencia titulada La Educación Musical en México, Logros, Retos y Propuestas. El doctor Capistrán es catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es profesor en la licenciatura en música, especializado en las materias de pedagogía musical. Sin más, le cedo la palabra al doctor Capistrán para comenzar con su conferencia. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Es de veras un honor y un placer poder compartir esta conferencia con ustedes. Agradezco mucho la oportunidad que se me brinda para hacerlo. Voy a proceder a compartir pantalla, si me permiten. Pues comenzamos. Se debe de estar viendo en este momento la portada de mi presentación en PowerPoint. Sí se ve, sin problema. Perfecto, muchas gracias. Introducción. Muchos de nosotros decidimos dedicarnos a la música gracias a un maestro que fue capaz de mostrarnos la belleza de este arte. Gracias a un docente que supo inspirarnos y sembrar en nosotros el amor a esta disciplina. Tanto así que fuimos capaces de afrontar y superar los prejuicios que surgían por doquier, tratando de disuadirnos de seguir esta carrera y dedicar miles de horas al aprendizaje de un instrumento musical. Hoy por hoy necesitamos más profesores como esos, docentes competentes que puedan continuar y acrecentar el legado que nuestros maestros han dejado, formadores comprometidos, capaces de moldear seres humanos más armónicos y sensibles. Sirva esta charla para presentar un panorama de la situación de la educación musical a nivel superior en México y compartir algunos datos relevantes que promuevan la reflexión, fomenten la preocupación y, por qué no, que impulsen en alguno de ustedes la determinación de incursionar de manera seria y comprometida en la educación musical. Pues, como afirma Sánchez Lissen, en buena medida, el sentido vocacional que subyace en la tarea docente permanece inexcusablemente unido a la esperanza y, por tanto, también a las expectativas de cambio y de mejora a las que continuamente aspira. Fin de la cita. ¿Cuáles son los logros que quiero destacar en esta charla? ¿Qué logros ha habido en la educación musical? Bueno, en las últimas décadas, la educación musical en México ha tenido avances significativos en todos los campos y niveles educativos. En el ámbito formal, las artes se han convertido en una asignatura obligatoria y formativa en el nivel básico. En el ámbito de la educación no formal, la música se destaca como un recurso valioso que, a través de programas sociales conformados por coros infantiles y bandas y orquestas sinfónicas juveniles, contribuye al rescate de niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad, dando sentido a sus vidas y promoviendo la reconstrucción social. Solo por dar una idea sobre el crecimiento de la actividad de educación musical en México, a octubre de 2019, el Sistema Nacional de Fomento Musical patrocinó 104 grupos musicales comunitarios. Entre ellos había 29 orquestas, 32 coros, 2 coros tradicionales, 20 bandas sinfónicas y 4 bandas tradicionales, 11 conjuntos instrumentales y 6 conjuntos tradicionales. Esto distribuidos
en 69 municipios de 27 estados de la República Mexicana. Además, el gobierno de la mayoría de los estados de México patrocina sus propios coros, bandas y orquestas sinfónicas infantiles y juveniles. Del mismo modo, la educación musical impartida por las llamadas casas de la cultura, apoyadas por los gobiernos locales, así como por academias privadas, han tenido un gran éxito gracias a la difusión que se le ha dado a la música como generadora de beneficios intrínsecos y extrínsecos en el ser humano. Finalmente, la música está comenzando a ser explorada en el campo de la educación informal por algunos gobiernos locales que, por ejemplo, han establecido maestros de música en los jardines o plazas de los barrios pobres para que las personas que viven allí puedan aprender a tocar un instrumento de oído, como comúnmente decimos. Se espera que la educación musical informal se posicione como otra forma de promover la participación de los más marginados. Más recientemente, el 15 de mayo de 2019, el Honorable Congreso de la Unión de México, integrado por los representantes y senadores de las naciones, es decir, los diputados y senadores de México, confirió a la educación musical el estatus de derecho constitucional, como lo establece el artículo 3 de la Constitución mexicana. Y cito: los planes y programas de estudio tendrán una perspectiva de género y una orientación integral que incluirá el conocimiento de las ciencias y las humanidades. La enseñanza de las matemáticas, la escritura lectora, la alfabetización, la historia, la geografía, la educación cívica, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, y noten que he puesto en rojo y subrayado especialmente la música, la promoción de estilos de vida saludables, educación en salud sexual y reproductiva y cuidado del medio ambiente, entre otros. Entonces, podemos ver cómo por primera vez en la historia del México independiente, la música adquiere el estatus de un derecho constitucional. Las artes, todas las artes, pero dice aquí especialmente la música. Por supuesto, después de recibir la gran noticia, los educadores musicales dimos la bienvenida y celebramos el estatus legal de la música. Sin embargo, surgieron varias preocupaciones. ¿Estamos listos para enfrentar este desafío? ¿Tenemos un número suficiente de educadores preparados para brindar una educación musical integral a los niños y jóvenes mexicanos? ¿Es suficiente el número de graduados de los programas de educación musical para satisfacer las necesidades del país? ¿Es adecuada la formación del profesorado? Todas estas preguntas nos hicieron conscientes de los desafíos que debemos enfrentar si realmente queremos que la educación musical alcance su máximo apogeo, su máximo punto, su nivel más alto. ¿Cuáles son los desafíos? Vimos que ha habido avances, logros importantes en materia de educación musical. El último, el más importante de todos, es que haya adquirido el estatus de derecho constitucional, lo cual implica un compromiso por parte del Estado para proporcionar una educación musical de calidad a los 38 millones de niños y jóvenes en edad escolar de nuestro país, de nuestro México. Pero ven, ahora, ¿cuáles son los desafíos para lograr proporcionar esa educación musical de calidad a esos 38 millones de niños y jóvenes en edad escolar? En 2011, Rivas Caicedo escribió, y cito:
En América Latina no existen programas de formación docente especializados en educación artística y no existe un sistema de investigación y registro de las múltiples experiencias realizadas por especialistas, que en la mayoría de los casos son espontáneas. Por lo tanto, no se asignan suficientes recursos para satisfacer las necesidades del desarrollo artístico. Fin de la cita. Esta afirmación que acabo de leer es apoyada por González Moreno, quien destaca la poca importancia que se le ha dado a la preparación de los profesores de música como un área muy distintiva de la educación musical superior, lo que se evidencia en el escaso número de instituciones que ofrecen títulos específicos de educación musical, es decir, de formación de docentes de música. Según Rivas Caicedo, los países latinoamericanos que participaron en la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe hacia una calidad en la educación artística, desafíos y oportunidades, que se celebró en Bogotá, Colombia, en el 2005, realizaron una serie de acuerdos que incluyeron promover la formación docente, fomentar la participación de los artistas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, diseñar políticas de investigación en educación artística, fomentar la producción de materiales didácticos, así como la creación de espacios culturales y escolares adecuados. Es decir, todo eso acordaron en esta reunión, en esta conferencia regional de América Latina y el Caribe. Desafortunadamente, desde mi perspectiva, y siguiendo el punto de vista de Rivas Caicedo, es decir, de la autora de esta cita que acabo de leer, los objetivos establecidos en esa conferencia no se han reflejado en el contexto mexicano. Por el contrario, a pesar del apoyo prestado a la educación musical, hay tres factores importantes que han obstaculizado la plena consolidación y el desarrollo adecuado de la educación musical. El primero, hay un número insuficiente de programas de educación musical a nivel superior. Hay solamente 14 licenciaturas en educación musical distribuidos en 13 estados de la República. 14 programas de formación de educadores musicales. Como se puede ver en esta tabla, aquí están los 14 programas académicos dedicados a la educación musical. Ustedes los pueden ver, aquí están listados. Son 14, 13, dos de ellos, que es la Universidad Nacional Autónoma de México y el Conservatorio Nacional de Música, pues en la Ciudad de México, ¿verdad? Y el resto en distintos estados de nuestra querida República Mexicana. Como pueden ver ustedes en este mapa, están distribuidos en 13 estados. Eso quiere decir que los estados que están en gris no cuentan con programas de educación musical, o los programas de educación musical con los que cuentan son pseudoprogramas. En un momento más explicaré por qué les llamo pseudoprogramas de educación musical. Entonces, deja el resto de los 19 estados de la República Mexicana sin la capacitación adecuada y completa en esta área de estudio. En segundo lugar, existe un número extremadamente bajo de estudiantes, pero realmente bajo, una matrícula muy baja de estudiantes matriculados en estos programas de educación musical. Y como consecuencia, ustedes podrán imaginar que hay un déficit de educadores musicales entrenados formalmente. Aquí quisiera mostrarles esta tabla en la que ustedes ven la matrícula, es decir, el número de estudiantes matriculados en todo el programa de licenciatura en educación musical. La Universidad Veracruzana está en el nivel más alto,
con 171 estudiantes matriculados. Esta, por supuesto, es una matrícula bastante importante. Seguido de la Escuela Estatal de Música de San Luis Potosí, con 77. Luego, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Música, con 65 alumnos matriculados, y la Universidad de Guadalajara, con 56. Aquí me gustaría hacer algún pequeño análisis. Si nosotros tomamos en cuenta que en la Ciudad de México hay 11 millones de habitantes, y ustedes ven el número de estudiantes matriculados, que serían 56 en la Facultad de Música de la UNAM, más 52 en el programa que ofrece el Conservatorio Nacional de Música, es evidente que tenemos un déficit muy importante de educadores musicales formalmente capacitados. A medida que vamos bajando, vamos viendo cómo el número de matrícula se hace cada vez menos, se reduce. Y como pueden ustedes ver, a partir del número 10, la Universidad Autónoma de Nayarit tiene 12 estudiantes. La Universidad Autónoma de Nuevo León, su Facultad de Música, cuenta con 15 estudiantes. Es la matrícula total, insisto. La Universidad de Guanajuato con 18. La Escuela Superior de Música, que depende del Instituto Sinaloense de Cultura, con 9. Y este es el número más ridículo que encontramos. 3 estudiantes matriculados en la licenciatura en educación musical que ofrece la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. Entonces, son cifras preocupantes que reflejan el déficit tan importante que tenemos de educadores musicales. En total, repito, para una población de 38 millones de niños y jóvenes en edad escolar, contamos solamente matriculados más o menos en este momento con 618 estudiantes. ¿Sí? Entonces son cifras muy preocupantes que reflejan que existe un déficit importante entre la población de niños y jóvenes en edad escolar que deben de ser atendidos y la oferta que existe de docentes de música. Ciertamente, la mayoría de los puestos de educación musical son ocupados por profesionales de la música cuya formación se centra en la interpretación, ya que, como explica Higuera, no podemos ignorar una realidad. Una fracción mínima de los graduados en música se dedican exclusivamente a la interpretación. En otras palabras, la mayoría de los egresados de las escuelas de música a nivel superior en México deben obtener sus ingresos de diferentes fuentes de empleo, y una de esas fuentes de empleo, es la educación musical en todos los niveles y áreas. Sin embargo, tener una formación integral caracterizada por el dominio de los conocimientos y habilidades de la disciplina no es suficiente para ser un buen docente. Como afirma Sarsar Charur, los educadores deben poseer las habilidades necesarias para diseñar e implementar procesos significativos de enseñanza-aprendizaje que no solo aborden el desarrollo técnico-musical del estudiante, sino que también promuevan su formación psicológica, emocional, estética y humanista, e inculquen y promuevan valores humanos en ellos. Desafortunadamente, como afirma Navarro, y cito, muchos músicos se han dedicado a la enseñanza. Sin embargo, la formación pedagógica impartida a los escolares es elemental o inexistente y se aprende a través del método de ensayo y error. Fin de la cita. Además de lo anterior, muchos instructores a menudo pierden de vista la naturaleza social de los conjuntos musicales, como las orquestas sinfónicas, infantiles y juveniles, e ignoran
u olvidan los objetivos, la misión y la visión de las casas de la cultura, como explica Bautista Cupul 2016, o como explica Ávila Arechiga 2013, como consecuencia exigen resultados a los estudiantes como si estuvieran matriculados en programas profesionales de música. Esas son por lo menos dos de las consecuencias de no poseer una formación pedagógica que los prepare para enfrentar los retos que representa el involucrarse en ámbitos educativos. Por eso la importancia de formarse integralmente, no solo como ejecutante, sino también en el ámbito de la pedagogía musical. Por supuesto, hay una razón histórica que explica buena parte de este problema. Para empezar, durante muchos años México tuvo muy pocas instituciones que ofrecieran títulos en cualquier disciplina artística. El siguiente ejemplo, es suficiente para ilustrar lo anterior. La Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios de nuestro país, ofreció la primer licenciatura en música con reconocimiento de validez oficial en 1968. Fue 41 años después, en el 2009, cuando la Universidad Autónoma de Aguascalientes, nuestra querida benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, ofreció una licenciatura en música y otra en artes escénicas. Entonces, estamos hablando de que muy recientemente, ni siquiera hace 15 años, ni siquiera se ofreció por primera vez en Aguascalientes una licenciatura en música con reconocimiento de validez oficial. Y, por supuesto, tuvieron que pasar 5 años hasta el 2014, cuando egresó la primer generación de licenciados en música de nuestra querida Casa de Estudios. Entonces, tenemos un rezago importante, es un rezago a nivel nacional, es un rezago histórico, ¿sí?, en el cual apenas comenzamos a ponernos al corriente con los demás países. Estados como Nayarit y Colima tienen antecedentes históricos similares. Ellos también fundaron sus primeras licenciaturas en música en el 2009. Así, desde hace bastante tiempo, en aquellas escuelas que tenían el privilegio de contar con profesores de educación musical, la mayoría eran contratados a pesar de no tener una sólida preparación en educación artística. Esto era tan común que hasta el 2014 el requisito mínimo de reclutamiento requerido y que fue publicado por la Secretaría de Educación Pública indicaba que bastaba tener un diploma de bachillerato y alguna evidencia de estudios artísticos para ser contratado. Por supuesto, ustedes saben que esto ha cambiado, que en la actualidad ya se exige que los maestros de educación artística posean una licenciatura, pero es muy reciente, todavía en el 2014, todavía hace 8 años, bastaba con tener el certificado de bachillerato y contar con alguna constancia de estudios artísticos. ¿Cómo veo el futuro? ¿Qué futuro presagio? Bueno, cuando he dictado esta conferencia, algunas personas me han tildado de ser demasiado optimista, pero me gusta ser optimista porque veo en mis alumnos el talento, la capacidad, la inteligencia necesarios para llegar a convertirse en educadores musicales. Veo generaciones mejor preparadas, veo que suceden cosas en distintos ámbitos que voy a explicar en un momento, y eso me hace ser optimista, me hace pensar positivamente acerca del futuro de la educación musical. A pesar del preocupante panorama descrito anteriormente,
se han identificado algunos cambios que presagian un desarrollo importante en el campo de la educación musical. Para empezar, el número de profesores con títulos de posgrado en educación musical, algunos de ellos obtenidos en el extranjero, han ido creciendo y la calidad de la educación musical a nivel superior ha mejorado. Además, algunos de estos profesores dedican parte de su tiempo académico a la investigación y han realizado algunas contribuciones importantes que han sido publicadas en revistas nacionales e internacionales, algunas de ellas indexadas en el Emerging Sources Citation Index, Scopus y Journal Citation Reports. Como resultado, un número pequeño pero muy significativo de investigadores especializados en educación musical han sido reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores, organismo que depende del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Yo utilizo la palabra significativo porque en realidad son solo 4 profesores que han sido reconocidos por este organismo en el país. Sin embargo, esta es la primera vez desde 1984, cuando se creó este organismo, que 4 investigadores de educación musical han recibido la distinción de investigador nacional. Algunos de estos profesores han creado grupos académicos con el fin de unir esfuerzos y promover la educación musical. Así, hoy en día se organizan cada año más coloquios, seminarios y conferencias, lo que a su vez ha favorecido la difusión de los resultados de investigación y las propuestas pedagógicas. Los encuentros han propiciado el intercambio entre cuerpos académicos, así como el desarrollo de convenios de cooperación entre instituciones. Del mismo modo, algunas editoriales universitarias han decidido apoyar los esfuerzos de sus profesores, que han comenzado a publicar materiales pedagógicos y resultados de investigación que han contribuido al aumento del pequeño corpus bibliográfico nacional que existe en el campo de la educación musical. Esto es muy importante porque hasta hace pocos años, voy a regresarme en esta diapositiva, hasta hace algunos años teníamos que recurrir a fuentes de información extranjeras. Todo venía de Estados Unidos, de Europa, de Canadá, de algunos países sudamericanos que nos llevan ventaja en este ámbito, como Brasil y Argentina, que tienen varias décadas de adelanto en materia de educación musical. Sin embargo, ahora con el apoyo que las editoriales universitarias han hecho, las revistas especializadas, las revistas científicas especializadas, el corpus bibliográfico ha aumentado. Entonces, ya no tenemos que recurrir a investigadores, o ya no tenemos que recurrir tanto a la producción de investigadores de otros países, sino que ya tenemos propuestas, ya tenemos bibliografía propia, bibliografía producida por académicos, por investigadores mexicanos, por pedagogos. Y, bueno, finalmente, desde hace 10 años contamos con una asociación de educadores musicales llamada Foro Latinoamericano de Educación Musical, FLADEM, por sus siglas en español. Esta asociación ha constituido una asociación nacional que se llama FORMEDEM, que es Foro Mexicano de Educadores Musicales. Este organismo ha establecido 4 filiales en la región norte de nuestro país, 3 filiales en la región sur, 5 filiales en la región Pacífico Medio, 5 filiales en la región centro, totalizando 17 filiales en todo el territorio de México. Esta asociación viene organizando seminarios o congresos o jornadas anuales sobre educación musical que han reunido a cientos, literalmente a cientos de educadores musicales y estudiantes de educación musical de los estados más lejanos de México. Es realmente muy satisfactorio asistir a los congresos, a las jornadas de educación musical que organiza FORMEDEM, el Foro Mexicano de Educadores Musicales, porque
Para empezar, es aprender. Aprender estrategias, aprender metodologías de educación musical, aprender actividades y luego entrar en contacto con los demás académicos, con los demás educadores musicales del país. Y lo que más me emociona a mí es ver a tantos jóvenes estudiantes de educación musical que entusiastamente asisten a estos congresos, jornadas, seminarios para nutrirse, para aprender, para enriquecer su bagaje de conocimientos educativos musicales y llevarlos de regreso a sus tierras para compartirlos con sus compañeros y con sus alumnos. Lo más importante desde mi perspectiva es que toda esta sinergia ha comenzado a generar el interés de los estudiantes que poco a poco comienzan a sentirse atraídos por la educación musical como carrera profesional, por lo que ha habido un crecimiento pequeño, pero constante en el número de estudiantes matriculados en este tipo de grados en algunas instituciones. Adicionalmente, ha motivado a algunos estudiantes a realizar estudios de posgrado y desarrollar investigaciones sobre temas relacionados con esta disciplina. Tenemos, por ejemplo, el caso del maestro Diego, que está haciendo su maestría en arte, y el tema que él ha seleccionado es precisamente un tema conectado con la educación musical. La esposa del maestro Diego, la maestra Teresita Jiménez Custodio, ella también está realizando una maestría en arte, pero enfocada en la educación musical. Y así cada vez tenemos más gente interesada en desarrollar proyectos, sea profesionalizantes a través de investigación-acción o de investigación, tanto aquí en nuestros programas de posgrado como en nuestros programas de posgrado de otras universidades del país, cuyos temas giran en torno a la educación musical. Entonces, eso es muy motivante porque se va creando, se va incrementando esta sinergia y se va motivando a los jóvenes de licenciatura a inclinarse hacia esta disciplina tan bella y tan importante y que tanto beneficio ejerce en nuestros niños y jóvenes. Pasemos a las conclusiones. El énfasis que se ha puesto en la formación de los futuros maestros surge debido al abrumador déficit de educadores musicales, así como a la certeza de que la sociedad y la economía del conocimiento del siglo XXI imponen enormes obligaciones y responsabilidades en el maestro, mientras que éste se ha convertido en un agente esencial para promover la educación. Según Aróstegui, Rusinek y Fernández Jiménez, la educación musical desarrolla las capacidades individuales y sociales de los estudiantes, aumenta su capacidad motivadora, promueve el desarrollo de la identidad social de las personas, fomenta el desarrollo de habilidades digitales y promueve la interacción estética con el objeto artístico, por mencionar solo algunos beneficios. Sin embargo, para que la educación musical tenga tal impacto en los estudiantes y satisfaga las demandas de la sociedad y la economía del conocimiento del siglo XXI, debe existir un profesorado bien preparado, no solo musicalmente, sino también pedagógicamente. Ciertamente, todavía queda un largo camino por recorrer. Por un lado, se han realizado esfuerzos para promover y consolidar la educación musical en todas las áreas y niveles. Por el otro, hay un pequeño número de programas de educación musical a nivel superior. La matrícula es críticamente baja y, en consecuencia, hay un número insuficiente de maestros bien capacitados. Sin embargo, desde mi perspectiva, el futuro parece prometedor, ya que un entusiasmo y una participación nunca antes vistos están creciendo gradualmente y se refleja en profesores de educación musical mejor preparados, en investigaciones, en publicaciones, en seminarios, en coloquios, en conferencias, en intercambios académicos, en estancias académicas, en proyectos, en propuestas metodológicas, en materiales didácticos. Uno de estos proyectos que a mí me gustaría que se materializara
sería la creación de una filial ISME. ISME significa International Society of Music Education o Sociedad Internacional de Educación Musical. A mí me encantaría que hubiera ya una filial aquí en México, todavía no la tenemos, y sería muy valioso para promover más la educación musical. Desde mi perspectiva, lo más importante son los estudiantes. Y yo veo que gradualmente, poco a poco, tenemos cada vez más estudiantes auténticamente interesados en convertirse en educadores musicales. Se oye un ruido por ahí, no sé si alguien dejó abierto su micrófono, por favor, lo siga, para concluir la conferencia. Yo los invito a reflexionar y a pensar que quizá dependa de un profesorado en música mejor preparado el que en un futuro contemos con más públicos interesados en asistir a nuestros conciertos, en más estudiantes dispuestos a ingresar a las escuelas de música en el ámbito no formal y en más alumnos con fundamentos musicales más sólidos, decididos a hacer de la música su proyecto de vida profesional. Es todo. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición por si hay alguna pregunta o inquietud que deseen compartir. Gracias, doctor. Pues las preguntas pueden hacerlas a través del chat o también pueden levantar la mano con el botón de reacciones y le cedemos la palabra. Bueno, no sé, yo por lo pronto sí me gustaría conocer su opinión, doctor, respecto al hecho de que la música, como todo, bueno, también ha ido cambiando. Llevamos ya poco más de un siglo en donde la música, pues digamos, ya no se centra en el panorama tonal. Hay mucha música modal, atonal, etcétera, de varios tipos. Y también ha venido evolucionando con el uso de nuevas tecnologías hacia la música electroacústica y electrónica. Esto lo comento porque me gustaría saber cuál es su opinión respecto a que también en el panorama, digamos, nacional de educación musical, pues se sigue educando en muchos paradigmas enfocados a las músicas más antiguas, que no digo yo que no funcionen para ciertas músicas nuevas también, pero que ese creo que es un derrotero que también falta atender, porque desde el mismo entrenamiento auditivo, pues seguimos haciendo un entrenamiento auditivo restringiéndonos aproximadamente, si bien nos va pues a 250 años de música o 200 años quizá, si bien nos va. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de esto y cómo cree que pudiésemos avanzar en ese aspecto? Estoy totalmente de acuerdo. Violeta Hemsi de Gaensa dijo casi las mismas palabras, Carlos, casi las mismas palabras que acabas de decir. Estamos educando, tratando de educar niños y jóvenes del siglo XXI, y si queremos educarlos musicalmente de una mejor manera, tenemos también que utilizar metodologías del siglo XXI. Y decía otra persona, ahorita no recuerdo el autor, que decía, estamos educando estudiantes del siglo XXI con metodologías del siglo XIX. Y eso es preocupante. Ahora, en cuanto a qué hacer, tenemos que, como decía Charles Ives, tenemos que estirar nuestros oídos. Estirar más nuestros oídos. ¿A qué se refería Charles Ives? A ser receptivos a nuevas sonoridades. Ahorita el maestro Diego, nuestro compañero de trabajo, está haciendo una maestría que yo creo que contribuye bastante en este ámbito. Él está muy preocupado porque los estudiantes escuchan y tocan muy poca música postonal. Entonces ha estado investigando al respecto y los resultados han sido preocupantes. Por ejemplo, estábamos viendo los resultados de una encuesta que realizamos y en promedio, nuestros estudiantes
asisten a menos de un festival de música postonal o música contemporánea al año. Y asisten a algún concierto en el que se interprete música contemporánea y música postonal, un promedio de un recital al año en el que de casualidad se interpreta alguna música contemporánea, alguna música de tipo postonal. Entonces, tenemos como maestros que fomentar, que promover, que impulsar la ejecución de música postonal, música contemporánea, música del siglo XXI. Tenemos que estirar nuestros oídos, tenemos que reflexionar acerca de su importancia, abrirnos a la exploración de este mundo sonoro. No podemos quedarnos con música del siglo XVIII y del siglo XIX. Tenemos que abrirnos y ampliar. Entonces, una de las formas de hacerlo es, primero que nada, explorar las posibilidades sonoras, atrevernos a explorarlas y escuchar música, atrevernos a escuchar música, a tratar de entenderla, a tratar de comprenderla, abrirnos a las posibilidades sonoras del siglo XXI. Tenemos un mundo sonoro gigantesco que creo yo que no hemos explorado. Y desde mi perspectiva como educador, y bueno, esto también lo dice la doctora Maravillas Díaz en los estudios que ha realizado en España, se ha dado cuenta que si el educador musical no tiene una formación que incluya la música contemporánea, la música del siglo XX y XXI, no la va a enseñar a sus niños, a sus estudiantes de nivel básico. Entonces, creo que tenemos que apuntalar la formación de nuestros estudiantes, redondearla más para que incluya esta música, para que ellos se apropien de esa música y después la puedan compartir con sus educandos. Pero es un área de oportunidad que tenemos que atender, es vital, tanto desde la composición, de impulsar a nuestros estudiantes a que se involucren en la composición de este tipo de obras con este tipo de estilos, escucharla, tocarla, difundirla, crear esta sinergia de tal suerte que esa música forme parte de nuestras vidas también y no sea algo separado de nuestro quehacer musical. Totalmente de acuerdo, doctor. Me gustaría leer aquí algunos comentarios y preguntas que hay en el chat. Jesús Fernández dice, muy interesante e importante información. Estar conscientes de tener una buena preparación para dar más educación musical de calidad. Giovanna Basáñez pregunta, ¿qué opina sobre la licenciatura en docencia de las artes de la Universidad de las Artes? Desconozco el programa. Desconozco. En este momento, los programas que estoy investigando, que estoy analizando, son los de educación musical, los 14 programas que mencioné. No he abordado este programa todavía. Ok. Bruno Antonio Martínez Arellano comenta, maestro, en Aguascalientes ya existe un posgrado enfocado en la pedagogía musical. No, no existe, desafortunadamente. En la maestría en arte le hemos dado cabida a proyectos conectados con educación musical, con pedagogía musical, pero no existe. La última buena nueva, creo yo que es una buena nueva, es que la Casa de Música de Jesús María está impulsando una licenciatura en educación musical. Creo que ahora en agosto dan inicio a los estudios. Dan inicio a este programa de licenciatura en educación musical. Eso me lo han compartido el maestro Diego, la maestra Teresita, la maestra Victoria, porque ellos trabajan en este programa educativo, pero es todo lo que sé. No conozco. El diseño curricular es un programa muy nuevo que apenas arrancará ahora en agosto. Ok, hay otra pregunta de Rodrigo Alfaro, que comenta, ¿por qué es tan importante la educación musical en México y qué beneficios tendrá en nuestro país? Bueno, son innumerables
innumerables los beneficios que la educación musical ejercen en el ser humano. Yo no quisiera extenderme en ellos, pero sí quiero recomendarle a Rodrigo leer, por lo menos leer el reporte que Susan Hallam, 2010, el reporte que hace sobre los beneficios que la educación musical ejerce en los niños y jóvenes. Es un reporte muy completo, resultado de investigaciones realizadas en todo el mundo que Susan Hallam realiza. Es lo que le llamaríamos una revisión bibliográfica, un estado de la cuestión muy completo, y usted lo puede bajar del internet. Susan Hallam, una de las investigadoras en educación musical más connotadas del mundo, yo le sugeriría. Y después, bueno, si quiere leer mi libro que se llama Impacto de la educación musical en el bienestar psicológico, es publicado por la editorial UA, usted lo puede bajar gratuitamente, y en el capítulo 1 y 2 hago un recuento bastante minucioso de los resultados derivados de investigaciones empíricas en torno al impacto de la educación musical en el ser humano. Porque es lo que sí podría contestar rápidamente en relación a qué beneficios traería para nuestro país. Bueno, primero que nada, tendríamos personas con una formación más integral, capaces de apreciar las artes. Y lo que mencionaba al final de la conferencia, que yo los invitaba a reflexionar y pensar que quizá dependa de un profesorado en música mejor preparado, el que en un futuro contemos con más públicos interesados en asistir a nuestros conciertos. ¿Cuántas veces hemos ido a un concierto en el cual hay 5 personas, 10 personas? Y nos da tristeza que aquel concierto, aquel recital que se preparó con tanto esmero, de tantísima calidad, no vaya gente. También que tengamos más estudiantes dispuestos a ingresar a las escuelas de música en el ámbito no formal, casas de la cultura, academias, programas de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles. ¿Por qué? Porque estos estudiantes que ingresen a estos programas van a ser los candidatos a ingresar a nuestra licenciatura, y entonces vamos a tener alumnos con fundamentos musicales más sólidos, decididos a hacer de la música su proyecto de vida profesional. ¿Cuántas veces en las juntas de academia que tenemos a veces comentamos que un alumno tiene tal o cual problema de ritmo, de oído, no discrimina los intervalos, tiene problemas para tomar un dictado rítmico musical? Y entonces tenemos que darnos cuenta de que muchos de estos problemas tienen su origen en la formación educativa musical básica. Entonces, si tuviéramos una educación musical básica más sólida, más integral, mejor impartida, creo que se resolverían bastantes de los problemas que los maestros se enfrentan en la educación musical a nivel superior. Bien, el maestro Juan Reyes tiene levantada la mano. Adelante, maestro Juan. Gracias. Antes que nada, bueno, muchas gracias, doctor Raúl, por compartir esta experiencia y esta información que creo que es muy interesante para todos nosotros. Primero que nada, quería felicitarte por el recital de ayer. La verdad es que a mí me gusta mucho el repertorio, me gustó mucho, y obviamente la manera de interpretarlo. Sé que es otro tema. Me gustaría comentarle a los jóvenes que están viéndonos que el recital está en la página de Facebook, Música UAA. Que lo pueden apreciar. Pero regresando un poquito a esto que comentas, me preguntan por qué no está la licenciatura en música incluida en la tabla que presentas. A mí me queda perfectamente claro de lo que estás hablando, pero considero que quizás sería interesante para aclararle a los estudiantes que no ven que aparece su universidad. Más que nada como para, ya lo dijiste, ¿no? Ya se expuso con claridad el tema, precisamente la educación musical especializada. Pero sí valdría la pena como para tener el dato más concreto, que no se asusten, porque a lo mejor dicen, ¿y entonces qué estoy haciendo aquí en la universidad? Esa es una pregunta. Y la otra, yo entiendo perfectamente que la universidad no tiene
digamos, las facultades para intervenir en la educación básica, pero sabemos que uno de los problemas principales es que los niños no tienen esa educación y como consecuencia van creciendo y van presentándose a la universidad sin tener esa formación. Entonces, la pregunta sería, ¿hasta dónde crees que podría ser responsabilidad de la universidad o de instituciones precisamente la formación musical en escuelas iniciales, ¿no? La básica. Uh-huh. A lo mejor es un poco ambiguo y difícil, pero pues, no quise dejar de preguntar. No, no, al contrario, son preguntas muy pertinentes y muy necesarias. Primero que nada, la licenciatura en música de la Universidad, de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, no está incluida en el listado precisamente por lo que mencionaste. No es una licenciatura especializada en educación musical. Sin embargo, es muy importante destacar, sobre todo para los estudiantes de nuevo ingreso, que nuestra licenciatura en música tiene dos ámbitos formativos. Cuando la diseñamos, y el maestro Juan estuvo en el comité de rediseño del plan de estudios, cuando la diseñamos, nos dimos cuenta que el mercado laboral y las necesidades sociales del Estado iban en dos direcciones. Se necesitaban urgentemente educadores musicales y se necesitaban urgentemente buenos ejecutantes. Esa fue la premisa, atender como se debe de hacer de acuerdo con lo que indica el manual de diseño curricular, atender las necesidades sociales y el mercado laboral. Y era lo que reclamaba el mercado laboral y las necesidades sociales, contar con buenos ejecutantes para atender las necesidades de la orquesta sinfónica, de las orquestas de cámara, de las orquestas juveniles infantiles, ¿sí? De los diversos lugares que pueden contratar ejecutantes. Y el otro ámbito es el ámbito educativo musical, que también es muy requerido. Entonces, nuestra licenciatura en música tiene esos dos ámbitos muy fuertes, creo yo, desde mi perspectiva, la formación de ejecutantes y un componente importante de educación musical, pero no es un programa especializado en educación musical. Tiene un componente importante, pero no está enfocada en la educación musical como se supondría que son los programas de licenciatura en educación musical. Y digo se supondría porque al analizar los planes de estudios y al analizar todos y cada uno de los programas de materia de esos 14 planes de estudios, pude darme cuenta de que tienen básicos mucho, muy importantes. Muy, muy importantes que deben de atender para consolidar esos programas. Bueno, esa es la primera respuesta. Y la segunda respuesta es muy pertinente, maestro Juan. La segunda pregunta es muy pertinente. Desde mi perspectiva, creo que tenemos que atender mejor una de las funciones sustantivas universitarias, que es la vinculación. Nosotros, los que se supone que hacemos investigación o que estamos en el ámbito de la educación, no podemos ni debemos encerrarnos en nuestro cubículo y dejar que el mundo gire a nuestro alrededor. Tenemos, yo creo que es un tenemos, un debemos salir y promover la educación musical a través de talleres, de coloquios, de clases, a través de cursos de extensión. En algún momento yo realicé un taller gratuito de 5 días, 5 jornadas, para los profesores de música, de educación artística del Instituto de Educación de Aguascalientes, tanto a nivel preescolar como de secundaria. Y después se vino la pandemia, tenía otro proyecto que era muy similar, y se vino la pandemia y ya no me lo permitió. Pero creo que los investigadores, los académicos universitarios, debemos de salir. No debemos de quedarnos en nuestro cubículo. Debemos de salir y compartir lo que sabemos con los demás. Y aprender de ellos, porque ellos también tienen cosas que enseñarnos. Definitivamente una experiencia, un maestro con una experiencia de 25 años, 20, 25, 30 años, tiene muchas cosas que compartirnos. Y nosotros tenemos que aprender de ellos. Es una sinergia, son dos trincheras, pero con un mismo objetivo, que es la formación educativa musical del ser humano.
Entonces, espero haber dado respuesta a tu pregunta. Claro. Muchas gracias, maestro. Hay otro comentario aquí en el chat de Sergio Naranjo. Dice, es interesante para mí algunos elementos usados en la música post-tonal, pero el acercamiento a esta música es difícil de digerir por la tradición musical que tenemos. Sí, el maestro Diego Valderas Chacón acaba de concluir una intervención en ese sentido. El punto de partida que tomó el maestro Diego Valderas Chacón es que, por increíble que parezca, hay muchos elementos que conectan la música que llamamos del periodo de la práctica común con la música post-tonal. Y él utilizó esos elementos para lograr una transición suave entre, amable, como él le llama, entre lo que es la música del periodo de la práctica común y la música post-tonal, de tal suerte que haya una asimilación de las nuevas sonoridades más gradual, más progresiva, más amigable, para finalmente conducir a la exploración amplia de las nuevas sonoridades. Yo creo que si estuviera el maestro Diego por aquí, sería fabuloso que él respondiera esta pregunta, porque él realmente se está especializando y conoce muy bien este tema, porque lo acaba de implementar esta intervención como parte de su proyecto de maestría. Ok, tenemos otras preguntas, dice Bruno Antonio Martínez. Maestro, ¿cómo me puedo empezar a sumergir en la educación musical desde ahora? Bueno, aprendemos mucho de nuestros propios maestros. Es algo innegable. Mucho de nuestra praxis docente, lo queramos o no, es un reflejo de lo que hemos visto. A nadie se le puede preguntar, ¿has tenido una práctica docente?, que pueda responder no, porque en realidad desde niño ha visto a sus maestros actuar. Y han pasado, hemos tenido maestros que nos han impresionado, que nos han formado, que han sabido tocarnos, que han transformado nuestras vidas. Y creo que esa es la primera manera para sumergirnos en este mundo de la educación musical. Aprender de nuestros maestros, de los que ya han recorrido nuestro camino. Aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, y lo digo de todo corazón, tenemos maestros muy buenos. Maestros, verdaderos pedagogos de sus materias. Aprendamos de ellos. Tenemos muy buenos ejemplos que seguir. Esa sería para mí la primera manera. Tomar lo bueno de nuestros maestros, que es mucho. Y posteriormente, a partir de quinto semestre, tendrá que empezar a tomar materias de educación musical que esperemos contribuyan a su formación como educador musical. Ok, tenemos dos, vamos a terminar con dos preguntas más que hay en el chat. Una es de Ilya Yael. Él dice, ¿por qué cree que se considera más importante una carrera técnica sobre una carrera artística? En lo personal, he batallado muchísimo por ser autodidacta y no tener una formación antes de entrar a la licenciatura. No, no alcanzo a entender la supongo pregunta. Supongo, no sé si está por ahí Ilya Yael. Para cederle el micrófono, quizá nos pueda explicar mejor a qué se refiere con una carrera técnica sobre una carrera artística. Ilya, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Por carrera técnica me refería a una carrera más enfocada a tecnología, bueno, como una ingeniería o algo así. Sí, ¿por qué se considera más importante? Básicamente, tengo dos respuestas y últimamente la segunda respuesta que le voy a dar tiene que ver con las políticas neoliberales. Existe la idea de que solamente aquellas carreras que producen dividendos económicos son las que valen la pena. Hay inclusive un movimiento y hay libros que abogan por la desaparición de las carreras en arte y promuevan lo que se le llama
el proyecto STEM. STEM significa, son siglas que significan ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Este tipo de académicos, de economistas, promueven este tipo de carreras, carreras que enfaticen las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Porque excluyen las artes porque las artes no producen ningún dividendo económico o no producen dividendos económicos tan importantes como las carreras que derivan de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Entonces, es una tendencia neoliberal que procura este tipo de formación, ¿sí? Y dos, hay otro grupo de académicos, de filósofos, que promueve el enfoque STEAM, que significaría ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Porque este grupo de académicos está 100% seguro de que no se puede excluir las artes de la formación del ser humano. De que muchos conocimientos, incluyendo la formación ético-moral en valores del ser humano, surge de la práctica de las artes. Yo siempre he ponderado que la educación musical, sí, procura el desarrollo de las habilidades de los conocimientos musicales del estudiante, pero también procura el desarrollo humano, porque en ese proceso de aprender música son muchos los valores humanos que desarrolla. Y bueno, y la otra respuesta, también tenemos una tradición. A todos nos dijeron, Ila y Yael, que nos íbamos a morir de hambre. Yo creo que, bueno, si quieren levantar la mano, ¿a cuántos de ustedes les dijeron que se iban a morir de hambre si dedicaban a la música? A mí sí me lo dijeron. Mi padre en algún momento me dijo, hijo, te vas a morir de hambre, piénsalo bien. Además, hay prejuicios muy fuertes en contra de la música todavía hoy en día. Yo recuerdo a mi padre, se van a reír ustedes de lo que me dijo mi padre cuando le dije que yo quería ser músico. Y una de las cosas que me dijo mi padre es, yo no quisiera que anduvieras de cantina en cantina tocando. Era el músico que la había visto. No tenía la más mínima idea de lo que era un músico académico. Entonces, hay muchos prejuicios que hacen que haya una desconfianza hacia las carreras musicales y que por eso se enfatiza tanto la formación técnica. Entonces, espero haber dado respuesta. Esas son las dos respuestas que podría darle. Bueno, cerramos con un par de preguntas de Giovanna Basáñez, quien dice, ¿cree que programas como de iniciación, como el de Laulín Yolistli, son importantes para la educación musical? Esa es una de las preguntas. Y la otra dice, ¿cree que programas de iniciación como el de Laulín Yolistli, es que como que corrigió la escritura, ¿cree que programas como el de Laulín Yolistli son importantes para la educación musical? Esa es la pregunta concreta. Definitivamente. Conozco ese programa. Hemos tenido conferencistas que nos han platicado acerca de este programa de iniciación a la educación musical o de iniciación a la música de Laulín Yolistli, y es muy bueno. Es un programa muy bien concebido. Bueno, pues sin más, no nos resta más que agradecer al doctor Capistrán por esta conferencia que nos imparte hoy en la Semana de la Música. Como bien decía el maestro Juan, todos los conciertos que se están llevando a cabo a través de la Semana de la Música los pueden ver por Facebook. Se están transmitiendo por streaming a través de Facebook y Zoom, pero si los quieren ver porque por alguna razón pues no pudieron conectarse en ese momento, ahí están en la página de Facebook para que ustedes los puedan disfrutar. El día de hoy también los invitamos a continuar con las actividades de la Semana de la Música. Por la tarde continuaremos con la Cátedra Alfonso Moreno y por la noche tendremos el concierto del Trío Gaya, que son egresadas de la licenciatura en música justamente de esta institución. Y bueno, pues nuevamente agradecer una vez más al doctor Capistrán por esta excelente conferencia
y me voy a permitir leer el reconocimiento que nos hace llegar la decana del centro, la maestra Ana Luisa Topete Ceballos, que dice así: la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Centro de las Artes y la Cultura y el Departamento de Música otorgan el presente reconocimiento al doctor Raúl Capistrán Gracia por su participación en la Semana de la Música 2022 con la conferencia La Educación Musical en México, Logros, Retos y Propuestas, organizado por el Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Celumen Proferre, Aguascalientes, Aguascalientes, a 10 de agosto del 2022. Lo firma la maestra Ana Luisa Topete Ceballos, decana del Centro de las Artes y la Cultura. Pues sin más, no sé, sí me gustaría que si pueden activar sus micrófonos, sus cámaras y dar un fuerte aplauso al doctor Capistrán, que pues nos proporciona, como dije, esta excelente conferencia. Pues sí, creo que es bonito siempre recibir el aplauso. Entonces, adelante, por favor. Gracias. Gracias a ustedes, es un honor. Bueno, pues nos despedimos entonces, pero nos vemos en la tarde para continuar con la cátedra Alfonso Moreno.